Vaya, vaya, vaya.
Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you for answering. What time is it, people? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. What's so funny, Giselle? Dia? Why are you laughing? La fecha. Se lo voy a poner ahorita en el chat. Y esto va para todos, miren. Le van a preguntar, why are you laughing? Laughing. Why are you laughing? Laughing. Uh-huh. Ha, 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 ha. That's laughing. ¿Qué es la risas? Ha, ha, ha. Carcajadas. Ajá, ¿por qué estaba riendo? Porque ya venía tarde para estar haciendo otra cosa en la computadora. Ah, okay. Good. Welcome back, people. Welcome back. How was your weekend? Uh-huh. How was your weekend? ¿Qué les pregunto ahí? What's the meaning of that question? ¿Qué tal el fin de semana? Yes, how was your weekend? Entonces, si allí en el chat yo les puse, why are you laughing? ¿Por qué se está riendo? ¿Cómo va a preguntar usted por qué está cocinando? Ajá. Solo le voy a quitar el laughing y voy a cambiarle verbo. So how do you say sería cook. Está... Cook. Why are you? Why are you? Cooking. Why are you cooking? ¿Por qué está cocinando? Why are you cooking? Mm-hmm. How do you say por qué está llorando? No. Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? How do you say por qué está manejando? How are you driving? Why are you driving? Driving. El verbo siempre va con ing. Why are you driving? Ajá. ¿Por qué te estás sonriendo? How do you say that one? Teacher, una consulta. Cuando mencionó que el verbo va con ing es por las el why, when y cuando se formulan así las palabras, ¿no? No, no, porque el ing es parte del famoso gerundio, comiendo, gritando, bailando, cocinando, manejando, pensando, durmiendo, despertando, todo eso es lo que va en gerundio. Ah, ok. Thank yes. you. Why are you laughing? Uh-huh. Questions or comments, people? ¿De dónde vamos obteniendo ese contenido del que ya hablamos del derecho constitucional? ¿De dónde nos vamos? Okay, so let's begin. What's today's date? What's today's date? ¿Qué día es ahora o qué fecha yes, es ahora? Exactly. It's Monday. Los números en fecha, no sé si sería como 21 o lleva otro tipo de entonación. Son ordinales. Entonces usted no dice 21, sino que dice, a ver, ¿quién me dice? 21st. 21st.
21st. Okay, so what's today's date? It's a Monday, 21st, the February 2022. Very good. Very good. It's Monday, February 21st, 2022. That is correct. That is correct. Okay. Do you remember the topics we covered last class? Do you remember the topics we covered last class? ¿Qué les pregunto ahí? Si recordamos los contenidos que estuvimos viendo la clase pasada. Ajá, very good. Yes, you remember. Es la estructura de los question words. Okay. Question words. And what are the question words? ¿Cuáles son los question words, class? Where, when, why, what. Good. Which? Okay. Good. Very good. And what's the reason? What is the reason the name is question words? ¿Por qué se le llaman question words? Porque los ocupamos cuando preguntamos algo a alguien, por ejemplo, en cuántos años tiene, dónde vive, quién es, por qué, como interrogándolo. Ok, someone else, alguien más, ¿por qué se le llaman question words? Mire, fíjese que perdí su dinero. Usted me va a decir, how? Ese how es una palabra, pero no solamente es una palabra, it's a question. Es una pregunta la que está haciendo. Mire, voy a ir a Honduras y usted me va a decir, when. Yeah. When. When means cuando. When. Right? So, por esa razón se le llaman question words o palabras de pregunta, porque usted solamente dice esa palabrita y automáticamente usted está preguntando algo. Is it clear? Eso nunca se lo voy a preguntar en un examen, pero usted debe de saber y saberle explicar a alguien por qué se le llaman question words. Igual que dónde, cómo, quién, a qué horas, cuál. So there are question words. Mm-hmm. Questions or comments, people? Questions or comments? No. ¿Por qué vienen tan callados? Pues no, no les alcanzó el fin de semana. ¿Ah? El lunes cuesta arrancar. Ajá. ¿Cómo se sienten con más energía? ¿El viernes o el lunes? Qué difícil pregunta. Ah, bueno, y el miércoles ya vamos más o menos. Ajá, ok. Pero es cuando el cuerpo ya va resintiendo más que dice, hey, necesito descansar, necesito descansar. But every day is the same. Every day is the same. Todos los días lo consumen a uno, uno se repone. Anyways, any questions or comments before we start? Questions or comments? Questions or comments, people? Y vamos a estar, creo que nos quedamos en las preguntas que estábamos haciendo. Ajá. Entre grupos para ver si estaban bien redactadas. Exactly. Questions, people? Questions, questions? Si yo le digo a usted, vaya, ahorita lo voy a poner a trabajar en pareja y va a hablar de lo que usted hizo el fin de semana. ¿Pudiera hacerlo? Ahora, si yo le digo, yo el sábado ir a Lourdes. Yo ayer comer muy rico. ¿Entendería mi mensaje? ¿Entendería lo que le quiero decir? Sí. Claro.
gramaticalmente hablando está mal dicho, pero me estoy dando a entender. Entonces, this is basic one. Este es el básico uno. Entonces, todavía se le da la duda de que no puede decir manejar, por decir así, saltar, pintar, cocinar, visitar, aunque probablemente sí. Entonces, pregúnteme cómo estuvo mi fin de semana. Ya dijimos que el pasado de is es was. Ajá. Pregúnteme cómo estuvo mi fin de semana. Uh-huh. Only one. Solamente uno. No estén ahí peleando por quererme decir eso en inglés. How was your weekend? How was your weekend? How was? ¿Cómo estuvo? Ajá. Was is the past tense of am and is. En tiempo presente hay tres formas del verbo to be. Am, is, are. En inglés solo son dos. Was, were. ¿Por qué solo dos? Porque el am y el is se fusionan y se convierten en was. Got it? ¿Estamos bien? So, usted puede decir, I go to the park yesterday. I go to the park yesterday. ¿Qué digo ahí? I go to the park yesterday. Yo disfruté de la fiesta ayer. Not really. Yo fui al parque de ayer. Listen carefully. I go to the park yesterday. Que fue al parque ayer. No, fui al parque ayer. Ajá. Y no dije fui al parque, sino que dije yo ir al parque ayer. Gramaticalmente está mal dicho, pero como al inicio lo que queremos es communicate. Estamos tratando de comunicarnos. Usted llega a una escuela en Estados Unidos y dice, how was your weekend? Y usted perfectamente puede decir, I go to the park. They understand your message, but grammatically speaking, it's not good. Pero como aquí vamos a aprender a comunicarnos y a comunicarnos bien. Questions or comments, people? I will give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos para que intente decir qué fue lo que hizo el fin de semana. Give me a second. Let's make the groups. Ahí está. Create. And here we go. Usted le va a preguntar a su compañero o compañera, how was your weekend? How was your weekend? ¿Qué pregunto ahí? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ah, very good. Let's go. Let's go. Yeah. Let's go, Carla Michelle Jr. Giselle, you are in classroom one. Va al salón uno usted ahorita.
Hello, 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 hello. Hello, Chef. How are you, Nelson? I'm fine, thank you. Good. Did you have a nice weekend, Nelson? Yes, a little bit busy, but well. Good, good, very good. Nice. Okay, welcome back, people. Any questions about how to talk in the past tense? Questions about how to speak in past tense. So you did it perfectly. Lo hicieron perfecto. Como dicen que no hay preguntas. Teacher, yo nos mencionaba que se puede usar was y se puede usar were, ¿verdad? ¿En qué momento vamos a usar was y were? ¿Alguien sabe responder eso? When do you use was and when do you use were? Sí, mencionaba que se usaría was para, bueno, en cambio de am, is, y para are se usaría were. Yes. En otras palabras, el was es para tercera persona singular y yo también. Todo lo demás es were. Y recuerde, it's not where, it's were. Le voy a dar un ejemplo. Give an example. How do you read that question, the one in the chat? A ver, ¿alguien que la lea? Where were you? Where were you? Where were you? ¿Y qué le están preguntando ahí? What are they asking you? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas? Where were you? Entonces, usted no puede decir que el pasado de are es where, porque no es así. Es where were you? Where were you? Where were you? Mm-hmm. Yep. Okay, questions or comments. Todavía no es el tema que vamos a ver, pero es de que vaya despertando ya curiosidad por otro tiempo gramatical. Anyways, where, when, why, who, which, all of them are question words. Repeat, teacher, por favor. When, where, why, who, what, and how. All of them are question words. All of them are question words. ¿Y por qué dijimos que se llamaban question words? Tengo hambre. Porque si estamos preguntando, consultando, cuestionando. Ajá. Porque son palabras que usted las ocupa para hacer preguntas. Where, when, who, which. Nothing. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Pregúnteme. ¿Por qué dice eso, Francisco? ¿Por qué dice eso? Why you say this or that? Why do you? Why do you say that? Why do you say that? Very good. Pregúnteme, ¿cuándo viene ella? ¿Cómo me tienen que estar diciendo eso? ¿Cuándo viene ella? How do you say cuándo? When does she come? When does she come? ¿Cuándo viene?
Ahora usted dice, when does she come back? Ahí dice, cuando regresa. Which is good too. Ajá. Pregúnteme, ¿dónde vivo? Where do you live? No, ¿dónde vivo? Where do you live? Excellent. Where do you live? Where do you live? A ver, una vez más, pregúnteme, ¿por qué digo eso? What do you say that? Very good. Why do you say that? ¿Cuándo viene ella? Say. When does she come? When does she come? When does she come? Very good. When does she come? Entonces, ahí puede usted ver, where do you live? Why do you say that? When does she come? Todas esas preguntas llevan la misma estructura. Todas empiezan con el WH. Todos van seguidas de do o does. Todas van seguidas de un pronombre personal. Y todas van seguidas de un verbo. En algunas ocasiones lleva un complemento, pero no es necesario. Questions or comments? Pregúnteme, ¿cuándo trabajan ellos? When does they work? When do they work? Very good. When do they work? Y ese que hoy no han venido. When do they work? ¿Cuándo trabajan ellos? Y ahí la pone. When do they work? Entonces, le vuelvo a escribir la estructura. Va a ir el WH. Va a ir seguido de do y does. Va a ir seguido el subject o sujeto. Va a ir del verbo. Y va a ir el complement. ¿Por qué les dije que el complement va en in paréntesis? Porque algunas veces no lo necesitamos porque la pregunta es bien clara. Entonces, en la palabra complement se la pongo en paréntesis indicando que es opcional. Es opcional. Si usted está haciendo una pregunta donde llega un complemento, pues tienen que ponérselo. Pero como puede ver, de los tres ejemplos que escribí, dos de ellos terminaron con el verbo. Entonces, no se admire si no llega a haber un complemento. ¿Me explico? Pregúnteme por qué me corto el pelo así. Francisco, ¿por qué se corta el pelo así? Why do you put your hair this? Like that. Very good. Like that. Very good. Siempre digo Mary. This. That. Okay. Ella preguntó, why do you cut? Y ahí se lleva complemento. Your hair like that. Why do you cut your hair like that? Mm-hmm. Questions or comments? Why do you cut your hair like that? Because it's fresh. Because it's fresh. I like short hair. ¿Qué es esa palabra que dijo al final? Like that. ¿Diga? Like that. No, ahorita. Oh, because it's fresh. Ajá, es porque es fresco, lo otro. Exactly, porque es fresco, así es. No, pero dijo otra palabra después. I don't remember. Es que no lo puedo pronunciar, pero ahora le digo. Yeah, why do you cut your hair like that? Because it's fresh. No recuerdo si dije algo más. Can you hear me?
Teacher, y en cómo la palabra like that, yo lo hubiera dicho that. ¿Cómo sé cuándo voy a poner like that? Cuando han oído una canción de Run DMC, it's like that and that's the way it is. Oh, no. Entonces, ese like that es cuando usted está haciendo referencia a algo en particular. So usted me preguntaba, why do you cut your hair like that? Porque no sé por qué se corta el pelo así. Cuando dice así, ya estamos hablando de una manera en particular. Thanks, teacher. Can you see me? ¿Me pueden ver? Yes. Yo a todos los tengo congelados. No sé por qué. ¿Está haciendo frío? Maybe. Yep. Okay, questions or comments, people. Como usted puede ver, pay attention to the structure. Póngale atención a la estructura. Y si usted va siendo obediente y va poniendo parte por parte, usted puede escribir 1,000 preguntas, sin exagerarle, con el WH. Teacher, ¿puede decirnos una negativa? Good. Vamos a ver, quiero ver si me deje escribir. Esa es muy buena pregunta. Vaya, mire, ya me voy porque voy lejos y ya se fue el último bus. Y le preguntan, why don't you stay? Why don't you stay? ¿Qué le están preguntando ahí? ¿Por qué no te quedas? Ajá, ¿por qué no te quedas? Y de la misma manera, the same way that we make negative questions in Spanish, English is the same. Así como hacemos preguntas negativas en español, lo mismo en inglés. Questions or comments? Teacher, para lo de las terceras personas en relación al verbo, hablamos de la que se agregaba S o IS, siempre se mantendría lo mismo para las preguntas. Siempre y cuando sea positivo. La S y la ES no aplican ni en preguntas ni en negativas. Ok. Thank you, teacher. Good. Anybody else? Any questions or comments? Questions or comments, people? Alguien que me diga cómo puedo quitarles que están congelados. Anybody? Is it my connection? Is it my computer? What do you think? Quizás sea la conexión. Era la señal del internet, teacher. Maybe. Pero, bueno, es que me escuchan. Sí, los que arreglan. Lo vemos, claro. Sí, lo escuchamos y lo vemos. Y reinicia el equipo. Uy, me voy a tardar. Tómese su tiempo, reinicio, lo dice. Anyways, questions or comments? No, teacher. No. Okay. So, esto vamos a hacer ahorita. Le voy a enviar un link de un video al WhatsApp chat. Dura como 4 minutos y algo. Lo único que usted tiene que hacer es ponerle atención de cómo ocupan WH words in simple present. ¿Me explico? Yes. Right, give me a second. Okay, did you receive the link? Did you receive the link? Okay, yes. Watch the video.